que ahora se hacen presentes en esta oportunidad. Obviamente, cada uno de ellos acompañados de la banda de música de esta unidad deportiva, que por primera vez participa en el Viso, Unidad Educativa Tupac Katari, con la danza por todos, se hace presente en el Viso 2023 Mori. Consignado en el rol de ingreso, con el número 4, la presencia de la Unidad Educativa Tupac Katari. Va a compartir junto a nosotros, junto a las autoridades aquí en el palco oficial, la danza tradicional de los popolos. Invitamos ya a su ingreso a la unidad educativa Tupac Katari. Característica importante en este domingo 1 de octubre, el buen clima, Edgar, que también acompaña el paso de cada una de las unidades educativas, tomando en cuenta que en la víspera ha caído un poco de lluvia y granizo. Sí, Boris, pero bueno, tenemos la bendición de nuestra Santa Madre, tenemos un día muy espléndido, hermoso día, en la cual se va a llevar a cabo esta actividad programada por todos los estudiantes del nivel secundario, apoyado por las distintas autoridades que se hacen presentes acá en el barco, que van realizando esta actividad, y también la visita de estudiantes de secundario del interior del país, como son de la Federación de Estudiantes Secundarios del Alto, de la ciudad del Alto, muy bienvenidos a ellos, también a la Federación de Estudiantes Secundarios de Bolivia, la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, que se hacen presentes y nos acompañan en esta oportunidad, observando el paso de esta prestigiosa unidad educativa que participa por primera vez en esta entrada. La unidad educativa, como es Tupac Katari, con esta danza coqueta, por todos, contribuyendo también de esta manera a la obra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, como es el carnaval de Oruro. Esta unidad educativa hace por primera vez su participación en esta entrada folclórica autóctona estudiantil Viso 2023. Una danza muy coqueta, muy alegre, demuestran los jóvenes estudiantes de esta prestigiosa unidad educativa, con esa alegría que van demostrando, esa fe, esa devoción, y obviamente esa característica que demuestran los jóvenes estudiantes de esta unidad educativa Tupac Katari, que participa por primera vez, Boris. Resaltar el esfuerzo de los estudiantes, padres y madres de familia, la dirección y el personal docente de esta unidad educativa, que hoy ve plasmado el esfuerzo en esta peregrinación hecha danza. Viso 2023. Les dejamos con el sonido ambiente para disfrutar juntos a esta unidad educativa la danza tradicional de los popolos. Queremos agradecer siempre el apoyo de las autoridades correspondientes, como es el Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, también la Dirección Departamental de Educación, la Dirección Distrital de Educación, también a los distintos, a las distintas autoridades de las distintas instituciones. También tenemos a la comunidad educativa de la iglesia local, al obispado de nuestra
cultural, también tenemos la participación de los fundadores de la institución con esta danza coqueta, todos contribuyendo también de esta manera a la obra del patrimonio oral e intangible de la humanidad como es el carnaval de Oruro. Esta unidad educativa hace por primera vez su participación en esta entrada folclórica autóctona estudiantil PISO 2023. Una danza muy coqueta, muy alegre, demuestran los jóvenes estudiantes de esta prestigiosa unidad educativa con esa alegría que van demostrando, esa fe, esa devoción y obviamente esa característica que demuestran los jóvenes estudiantes de esta unidad educativa, Chupa Catavi, que participa por primera vez Boris, de las distintas instituciones. También tenemos a la comunidad educativa de la iglesia local, al obispado de nuestra ciudad, también tenemos la participación de los fundadores de la institución de esta actividad, como son a la Junta de Padres de Familia, Junta de Distrito de Padres de Familia, que van apoyando la actividad que se va realizando, y también a los distintos personeros de las distintas reparticiones que van apoyando esta actividad. No nos olvidemos de sedes.